Bueno, Ivonne, ya perdiste. Eliana ya confesó todo. Y ella te incrimina de todos los cargos. Ahora, preciosa, te espera la cárcel. Al menos que confieses tú también y asumas todos los cargos. Así de repente se te puede reducir la condena. Eliana no pudo haber dicho nada. Ella me ama, no confesaría nada. No me traicionaría. Soy inocente. Ella jamás confesaría nada. Ustedes están cometiendo una equivocación. Carajo, perra, lo sabemos todo. Sabemos que tú eres cómplice con Eliana, que mandaste matar a tu madre, que llamaste a un colombiano, a un sicario. Ya te fregaste. Te vas a podrir en la cárcel. Es una red falsa, ustedes no tienen ni una puta prueba. Eso de una vez, mierda. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Tú crees que sea buena idea? Ella es un obstáculo para la relación. Nunca nos dejará ser felices. En eso tienes razón. Y la detesto por eso. Hasta ahora no se da cuenta que a tu lado está mi felicidad. Ya no te preocupes. Fumo un poco. Esto te relajará. Aquí está. Confío que todo esté completo. ¿Y las llaves? Aquí están. A las 6 es el cambio de turno. A esa hora puedes aprovechar. Y también te he traído la dirección. Las llamaré cuando el trabajo esté hecho. Soy un profesional. Nadie se dará cuenta. Eso espero. Ya todo está listo. El trabajo está hecho. Está muerta. Amor, fue lo mejor. Ya nadie impedirá lo nuestro. Así que no piensas confesar. No sabes la que te espera. Soy totalmente inocente. Igual te esperará la cárcel. ¿Qué fue? ¿Le hicieron cantar? Esa perra no quiere decir nada.